Muy buenas tardes, soy Paola López Vargas y una vez más los saludo con toda la información de lo que ocurre en Barranca Bermeja y la región en Enlace Noticias. Estos son nuestros titulares. Muy temprano este viernes las autoridades locales dieron inicio a los operativos de recuperación del espacio público. Los comerciantes que están legalmente constituidos dieron a conocer que les fueron modificados los horarios de descargue y que esto les afecta de manera negativa. Y en otra información, un hombre de 21 años de edad, conocido con el alias de Fosforito, fue asesinado con arma de fuego en el casco urbano del municipio de Puerto Berrío, Antioquia. Al parecer los hechos ocurrieron hacia las 10 de la noche de este jueves. Estas y otras informaciones serán desarrolladas en la presente emisión. Bienvenidos. Tiene lugar en Barranca Bermeja la segunda jornada nacional contra el fracking, evento al que asiste el expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, Alberto Acosta. Ejército Nacional y CTI de la Fiscalía capturaron a un hombre de 45 años de edad, sindicado de acceso carnal abusivo, con menor de 14 años de edad por hechos registrados el pasado 10 de agosto. En horas de la mañana, autoridades municipales y de policía recuperaron el espacio público a los alrededores de la Plaza de Mercado de Torcoroma. Gobierno local insiste en rescatar los andenes. A 9 días de elecciones del plebiscito por la paz, Comité de Seguimiento Electoral se reunió para analizar y tomar medidas de seguridad que garanticen el normal desarrollo de estos comicios del próximo 2 de octubre. Para el próximo miércoles 28 de septiembre, se tiene prevista la realización del primer encuentro por la movilidad. 4 expositores de talla internacional evaluarán el estado de la movilidad en la ciudad. En los deportes, está en venta la boletería para el partido de Alianza Petrolera y el Santa Fe este domingo 25 de septiembre en el Daniel Villa Zapata. Compromiso que jugarán los aurinegros en casa por la fecha 14 de la Liga Águila 2 2016. Y en La Mira, Corporación Manitas Alegres sigue formando en la música niños y jóvenes de Barranca Bermeja. Este fin de semana sus artistas participarán de la celebración del aniversario del barrio Miraflores. Con el patrocinio de Barsol Ecológico, Barsol Aroma, Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Les doy la bienvenida a Enlace Noticias y les cuento que en horas de la mañana las autoridades municipales y de policía recuperaron el espacio público a los alrededores de la Plaza de Mercado de Torcoroma. El gobierno local insiste en rescatar los andenes. Desde tempranas horas de este viernes en el sector de la Plaza de Torcoroma, tanto Secretaría Local de Salud como de Gobierno e Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja adelantan operativos para el control del espacio público. Sobre este particular se ha pronunciado la Autoridad de Salud y ha explicado su actuación. Bueno, nosotros como Secretaría de Salud estamos realizando los operativos a nivel de todo el municipio para poder identificar primero las zonas con mayor riesgo de contaminación por alimentos y segundo para realizar nuestras actividades rutinarias de inspección, vigilancia y control. Lo propio ha hecho el inspector de Donato y Espacio Público de la Secretaría de Gobierno. Estamos cumpliendo nuestro plan de trabajo, nuestro plan de acción que se ha trazado la administración municipal frente al proceso de recuperación de espacio público. El día de hoy nos encontramos en la Plaza de Mercado Torcoroma, uno de los sectores más sensibles de la ciudad y frente a los cuales desde hace muchos años viene la comunidad y otros sectores sociales reclamando la recuperación del espacio público, garantizando condiciones de movilidad tanto peatonal como vehicular. Esos operativos se adelantan sin contratiempo alguno. Precisamente como las autoridades locales dieron inicio a estos operativos de recuperación del espacio público, comerciantes legalmente constituidos aseguran que con estos operativos les fue modificado el horario del descargue y eso les afecta de modo negativo. Comerciantes formales del sector de la Plaza de Mercado de Torcoroma han mostrado su descontento ante los operativos de autoridades locales que les impiden el descargue de los productos que con ellos se abastecen. Es que tenemos preocupación porque no tenemos cómo suministrarle producto a nuestros clientes y la verdad pues ese es un gran problema porque para mañana ¿con qué abastecemos el almacén? Hoy llegamos con la noticia que la zona de descarga era de 7 de la noche a 7 de la mañana. Resaltan estos comerciantes que ellos generan millonarios impuestos al municipio y que no se compadece el tratamiento que se les da. No se puede recibir mercancía, estamos ahí esperando cómo abastecemos el almacén, no va a haber mercancía para el fin de semana, no sabemos qué va a pasar. Pues somos una empresa legal, constituida hace más de 25 años y queremos saber por qué estamos siendo atacados. Se dijo por parte de los afectados que estas medidas terminan favoreciendo a la informalidad. Pues la verdad es que si nosotros paramos, paramos más de 500 personas. Así de sencillo. Así de sencillo. Matamos a la gallina para darle los pollitos. Estos operativos iniciaron desde primeras horas de este viernes. El Ejército Nacional y CTI de la Fiscalía capturaron a un hombre de 45 años de edad, sindicado de acceso carnal abusivo con menor de 14 años de edad, por hechos registrados el pasado 19 de agosto contra una menor de 9 años.
La detención de este hombre, identificado como Guillermo Peinado, se produjo la mañana de este jueves y hoy será presentado a un juez de control de garantías del municipio de Puerto Wilches, donde la Fiscalía Seccional del Magdalena Medio solicitará la imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, luego de que este fuera el tercer hombre que presuntamente estuviera involucrado en el caso de un abuso en contra de una menor de 9 años de edad, ocurrido el pasado 10 de agosto en el corregimiento Vadillo, el municipio de Puerto Wilches. Además de este sujeto detenido en las últimas horas por tropas del ejército y miembros del CTI, ya habían sido capturados el pasado 14 de septiembre el padre y el primo de la pequeña víctima del delito de acceso carnal abusivo y quienes hoy pagan una condena en centro carcelario por el hecho. Según la Fiscalía Seccional del Magdalena Medio, la menor de 9 años de edad venía siendo al parecer abusada desde diciembre del año anterior por sus propios familiares y este sujeto, quien sería su vecino en zona rural de esta municipalidad. En el momento en el que fue dada a conocer esta denuncia hecha por el alcalde de Puerto Wilches, José Muñoz, se conoció que la menor era maltratada físicamente y luego de los hematomas en su cuerpo, docentes de la institución donde estudiaba se percataron de la situación y alertaron a la comisaría de familia de esa jurisdicción. Un lamentable hecho, y el director de Fiscalía Seccional Magdalena Medio informó que la menor involucrada en este hecho y sus hermanos están bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Relató el funcionario que los otros dos involucrados, su padre y el primo, están en la cárcel. Se logra establecer que los autores de estos hechos son su progenitor, el primo del progenitor y un vecino. El progenitor fue capturado la semana pasada, puesto a disposición de la fiscalía. A su vez, la fiscalía lo presenta ante un juez de control de garantías, donde legaliza su captura, le formula la correspondiente imputación y solicita la imposición de medida de aseguramiento privativo de la libertad, razón por la cual se encuentra hoy en un establecimiento carcelario. Posteriormente se presenta el primo del papá ante las instalaciones del CTI y se le da captura para llevarlo ante un juez de control de garantías, donde también igualmente ya se le impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad. Se le da captura y es puesto a disposición de la fiscal encargada del caso, y en la mañana de hoy se están desarrollando las audiencias concentradas. Y la menor vivía junto con su hermanito de 5 años con su papá, ¿no? Y en razón a esta situación, pues ella, los menores, los dos niños, ya están bajo la custodia y protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y con respecto a este tipo de informaciones tan lamentables en las que están involucrados nuestros niños y niñas, Enlace Noticias conoció en los últimos minutos de otro presunto caso de abuso sexual que se presentó con una menor de 10 años de edad, quien le confesó a uno de sus docentes cuando se encontraba en su jornada académica en una institución oficial que su abuelo padrastro tocaba sus partes íntimas. En estos momentos la Policía de Infancia y de Adolescencia se encuentra atendiendo ese lamentable caso que se registró en el nororiente de la ciudad. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información, comuníquese al teléfono 622-4724, Instituto Antonio Nariño. Un hombre de 21 años de edad, conocido con el alias de Fosforito, fue asesinado con arma de fuego en el casco urbano del municipio de Puerto Berrío. Los hechos ocurrieron hacia las 10 de la noche de este jueves. En el barrio El Portón de La Vega de Puerto Berrío fue ultimado el hombre identificado como Luis Alfredo Garzón García, de 21 años de edad, cuando se encontraba con varias personas departiendo en un escenario deportivo del sector y fue abordado por dos sujetos que en una motocicleta lo intimidaron y sin mediar palabra le dispararon en su cabeza. La víctima de inmediato fue trasladada al Hospital Fundasalud y 5 minutos después de permanecer en este centro asistencial falleció. Una vez conocido este hecho, las patrullas de la policía llegaron al lugar ubicado muy cerca a la entrada a Los Naranjos, casco urbano del municipio de Puerto Wilches, donde testigos narraron que escucharon varios disparos. Alias Fosforito, como era conocido, al parecer estaría comercializando sustancias estupefacientes y las cuales no formaban parte del Clan del Golfo y por esto habría sido asesinado. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de Enlace Noticias las puede hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Internet social y Chrome también. Facebook, Twitter e Instagram tiene más de Chrome para ustedes. Síganlos y conozcan más de su odontología especializada. Visite también www.chrome.com.co. Es tiempo de hacer nuestra primera pausa en reconocimiento a los que hacen posible el noticiero que usted quiere ver. Ya regresamos con más Enlace Noticias.
social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Crom, odontología especializada. Visita crom.com.co. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto, inscripciones abiertas. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología Mac, bonos de spa para parejas y mucho más, del 29 de agosto al 30 de octubre. Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat. Educamos para la excelencia. Inscripciones abiertas para los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional. Informes al 620-4435. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. La Feria del Crédito está en Asico. Visítanos en la carrera 12, número 4915, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la tienda Ton, con los tenderos de su barrio. Así como suena, Asico. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia, con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Institución Educativa Infantas, comprometidos con el desarrollo armónico del ser, escuelas deportivas, programa de talentos, orientación profesional y semilleros científicos. Inscripciones abiertas. IPS Salud y Bienestar, 5 años de experiencia a nivel terapéutico, terapia física, terapia respiratoria, psicología, fonoaudiología y muchos otros servicios. Visítenos. Acelera tu lado deportivo. Nuevo Renault Sandero RS 2.0. Ven por el tuyo a San Autos Renault Barranca Bermeja. Totalmente renovada. Motor más eficiente. Arranque inteligente. Más espacio de carga. Nueva Toyota RAV4. Encuéntrala en San Autos Motors Barranca Bermeja. Con la frescura de nuestros campos, las frutas, verduras y legumbres, adquiéralas de calidad y a bajo costo en la nueva Plaza Campesina de Barranca, con lo mejor del campo para su mesa. Del 17 de septiembre al 2 de octubre, descuentos, ofertas y promociones en todo el supermercado. Llegaron las super ofertas, más, 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 más por menos. Necesito ahorrar mi dinero con buenas tasas. Abra ya su CDT en Financiera como Ultrasan y sorpréndase con tasas hasta del 9% efectivo anual, 720 días. Y además, pregunte por nuestra nueva tasa a 180 días. Financiera como Ultrasan, cooperativa especializada en ahorro y crédito. La Alcaldía Municipal de Barranca Bermeja, a través de la Inspección de Tránsito y Transporte, ha venido liderando una apuesta de consolidación de una cultura de la movilidad y de respeto a la norma a través de distintas estrategias, entre las que se destacan los diálogos con la comunidad y los pactos ciudadanos que se han venido consolidando. La invitación a todos los usuarios de la vía para este 28 de septiembre en el Club Infantas, primer gran encuentro por la movilidad y seguridad vial en Barranca Bermeja. Hoy los colombianos le están apostando a la paz. Yo digo sí a la paz de Colombia, porque si los campos producen, hay progreso en los pueblos. Únete al sí. Será el inicio para una paz estable y verdadera. Los jóvenes de Colombia no queremos más guerra. Este 2 de octubre, la paz es nuestra. Sí a la tranquilidad de nuestro municipio y de nuestra región. La paz es colombiana. Vota sí al plebiscito. Regresamos con más información. Enlace Noticias. Tiene lugar en Barranca Bermeja la segunda jornada nacional contra el fracking. Este sábado se cumple simposio con conferencistas internacionales. En este evento asiste el expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, Alberto Acosta. Comenzó simposio sobre fracking, evento que tiene como sede principal a Barranca Bermeja, pero que se desarrolla en otros lugares de la geografía nacional de forma simultánea. Se inició en la ciudad de Ibagué, posteriormente en la ciudad de Bogotá se hizo ruedas de prensa, conferencias y un gran foro en la Universidad Nacional. Ayer Puerto Boyacá y Bucaramanga también realizaron unos importantísimos foros de este debate público y democrático. Y hoy Barranca Bermeja inicia el curso de ecología política y el taller con medios de comunicación y periodistas para seguir difundiendo
dando esta opinión frente a los graves efectos de la fracturación hidráulica o del fracking. Y mañana sábado se tendrá en el Centro Comercial San Silvestre el simposio internacional para luego ir a concluir en San Martín Cesar con la gran marcha carnaval, que es la conclusión de esta segunda jornada nacional contra el fracking. Los organizadores han explicado a Enlace Noticias el por qué justamente Barranca Bermeja es la sede principal de este encuentro. Barranca Bermeja es la ciudad emblemática petrolera de Colombia, además es el centro de todo este corredor de lo que pudiera ser un nuevo departamento del Magdalena Medio, pero también el área donde está circunscrito hoy las mayores áreas que fueron asignadas por la ANH para la explotación de los yacimientos no convencionales, y por eso desde aquí estamos dándole mucha fuerza y mucha vitalidad a la lucha que está dando San Martín Cesar, que viene oponiéndose a la explotación del pozo Pico Plata número 1 por parte de la ConocoPhillips. El expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, Alberto Costa, es figura principal en esta convocatoria. Para el próximo miércoles 28 de septiembre se tiene prevista la realización del primer encuentro por la movilidad. Cuatro expositores de talla internacional evaluarán el estado de la movilidad en la ciudad. Basados en los acuerdos y el respeto por las ideas, los conversatorios durante 5 meses reunieron a los primeros actores que interesados se comprometieron a ejercer el buen uso de la vía. He visto progreso en el comportamiento de algunos ciudadanos. Desde aquí hago un llamado porque a toda la ciudadanía, porque creo que si cada uno de los ciudadanos de Barranca Bermeja interioriza que debe cambiar su actitud negativa en la calle y comportarse de mejor forma, creo que lograremos en menor tiempo posible tener una movilidad más amable y una ciudad más bonita, más segura, que es lo que nosotros queremos. Cuatro asesores de talla nacional e internacional en temas sobre políticas públicas de la movilidad e impacto ambiental, sistemas de tráfico y transporte y movilidad con perspectiva de género estarán presentes en el evento más importante de movilidad y seguridad vial en Barranca Bermeja. Están invitados todos los ciudadanos de Barranca Bermeja, es decir, cualquier ciudadano puede asistir a este evento, están todos cordialmente invitados. Nosotros esperamos contar con la presencia de la mayor cantidad de actores de la vía posible. Una jornada única de trabajo recurrirá al análisis de las situaciones que afectan la movilidad a partir de las memorias obtenidas durante los conversatorios. Hemos conversado con los rectores de los colegios, hemos conversado con los conductores de las busetas, con los mismos funcionarios de tránsito. Es decir, hay muchas personas que todavía no le hemos oído la opinión y que creemos que debemos oírla. 28 de septiembre, 7:30 de la mañana, iniciará en el Club Infantas el primer gran encuentro por la movilidad y seguridad vial, iniciativa dada por la Administración Municipal a través de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. Espere después de nuestra pausa toda la información deportiva. Ya regresamos con más información aquí en Las Noticias. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co. Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer es garantía y calidad. En materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. El saber informático es indispensable y da poder. Sistemas Interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el cuarto ciclo de este año. Llámenos o visítenos. En Sistemas Interactivos usted sí aprende sistemas. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología Mac, bonos de spa para parejas y mucho más, del 29 de agosto al 30 de octubre. Barranqueño que se respete, compra y usa productos Las Delicias. Y cómo no, mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto, inscripciones abiertas. Si lo que buscas son productos frescos y de buena calidad para su hogar, no lo piense más. Visite la nueva Plaza Campesina de Barranca. Frutas, verduras, legumbres y hortalizas frescas del campo para su mesa.
calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Ahora Carnes y Carnes también está en Autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito. Somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos. Estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos. Institución Educativa Infantas. Inscripciones abiertas. Mariachi Internacional Nuevo Jalisco. Más de 20 años cantándole a Barranca Bermeja. Lo mejor para celebrar sus fiestas. Somos especialistas en toda clase de serenatas y amenizaciones musicales. Contáctenos al 310-321-5000. Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son 12 disciplinas deportivas. Precios especiales para afiliados. Canje y presentados. Inscripciones abiertas. Seminario San Pedro Claver. Formación en principios y valores auténticamente cristianos. Contamos con las mejores instalaciones de la ciudad, porque los tiempos cambian, pero los valores permanecen. Del 17 de septiembre al 2 de octubre. Descuentos, ofertas y promociones en todo el supermercado. Llegaron las super ofertas. Más, más, más. Más por menos. El río Magdalena conecta Barranca Bermeja con el mundo desde el terminal de Impala, que ha acercado el punto de importación y exportación al cliente, mejorando la eficacia, rentabilidad y costo de toda la cadena logística. Impala Terminals Barranca Bermeja es hoy una realidad gracias al talento de los barranqueños. Impala, nuevas oportunidades para Barranca Bermeja y Santander. Fundación Vías de Desarrollo ofrece a la comunidad alquiler de salón de informática con internet banda ancha y salones de clase con capacidad hasta para 30 personas. Mayores informes, carrera 27, número 4634, Barrio Recreo. Por mercados superiores a 150 mil pesos que incluyan Ariel de 2 o 4 kilos más un producto P&G, lleve un salchichón cervecero Zenú por tan solo 4.900 pesos. Autoservicio La Quinta, donde su dinero rinde. Rinde mucho más. Y 32 minutos del mediodía, ya está aquí toda la información deportiva y mucha atención porque ya está a la venta la boletería para el partido de Alianza Petrolera y el Santa Fe este domingo 25 de septiembre en el estadio Daniel Villa Zapata. El compromiso se jugará en los aurinegros en casa por la fecha 14 de la Liga Águila 2 2016. Para las localidades occidental, el valor es de 25 mil pesos para adultos y niños entre los 10 y 15 años de edad será de 15 mil pesos. Entre tanto, oriental, adultos 12 mil y niños 7 mil. Así quedaron establecidos los valores para el juego de este fin de semana en el Daniel Villa Zapata, donde la máquina amarilla recibirá a uno de los más veteranos del fútbol profesional colombiano, el Santa Fe. Los Cardenales, tras su última victoria 1-0 frente al Deportivo Pasto, alcanzan la posición 11 en la tabla con 18 puntos, mientras que Alianza Petrolera, luego de empatar 1-1 contra Patriotas Fútbol Club, se ubica de 17 con 12 unidades. Espera la máquina amarilla una nueva victoria en casa después de su última lograda el pasado 6 de agosto contra Envigado Fútbol Club, a quien derrotó 1-0. Los dos únicos puntos de venta de boletería autorizados son el sótano del Centro Comercial San Silvestre y en la taquilla ubicada al lado del estadio de béisbol. Recuerde que los niños de 9 años que ingresen acompañados de un adulto no pagan su ingreso al estadio y ambos deben portar sus respectivas identificaciones. Siéntete como una estrella en Yogo Bonito Canchas Sintéticas. Reserva ya tu cancha al 322-703-0251. Yogo Bonito Canchas Sintéticas, ubicadas en la avenida 39, número 39A08 del barrio Versalles. Y para mediados de octubre se prevén las válidas de vehículos de tracción humana promovidas por clubes de Santander. Barranca Bermeja se prepara para este evento. Esta ingeniera de petróleos, quien además es docente, lidera en Santander las válidas del BTH o vehículos de tracción humana.
El club se llama el Club de Automovilismo Deportivo Mecatón. Es un club que conformamos ingenieros de la Universidad Industrial de Santander. Es un club que viene formado desde el año pasado. Nosotros tenemos un campeonato a nivel de Santander donde participamos con vehículos de tracción humana. Ella es una de las organizadoras de las válidas que se correrán en el puerto petrolero el próximo mes de octubre. Y la idea es que después de que los muchachos tengan su primera válida interna acá los del industrial, ellos participen en el campeonato departamental. Pero la idea, pues, el proyecto del club, empezamos con vehículos de tracción humana, continuamos con vehículos de tracción a motor de combustión interna y continuamos con vehículos de tracción eléctrica. Entonces, cada vez es más el proyecto para la parte de Santander. Esta disciplina deportiva busca abrirse espacios en Barranca Bermeja y a fe que lo está logrando. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el barrio Colombia. Y no se despegue de Enlace Noticias, porque después de la pausa viene la mejor información de cultura y entretenimiento con Sara Narváez en la mira. Garantía y calidad en materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. Por mercados superiores a 150 mil pesos que incluyan Ariel de 2 o 4 kilos más un producto P&G, lleve un salchichón cervecero Zenú por tan solo 4.900 pesos. Autoservicio La Quinta, donde su dinero rinde. Rinde mucho más. La nueva Plaza Campesina de Barranca llegó para quedarse en nuestras cómodas instalaciones. Usted encontrará los mejores productos del campo para su hogar todos los días con precios incomparables. ¿Haces parte de un grupo de teatro? Participen del Festival Estudiantil de Teatro y Muestra Nacional Barranca Bermeja, Tierra de Chapapote, del 31 de octubre al 6 de noviembre. Inscripciones al correo o a los siguientes números. Institución Educativa Infantas. Inscripciones abiertas para preescolar, primaria y secundaria. Estamos comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Informes al 603-1002. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. El Tiempo Colecciones se trae el curso básico de cocina, más utensilios Daikoku. Búscalo todos los miércoles a partir del 3 de agosto por solo 16.900 pesos, más el cupón que viene en El Tiempo. Hola, soy Huequi. Si casos sospechosos en tu sector puedes notar, a tu cuadrante debes reportar. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. ¡Vamos, Salomé! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de Tipografía y Litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Stornick Publicity, señalización vial e industrial, pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca al Parque a la Vida. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Hay un lugar mágico por descubrir, lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color y con ellos se ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra, descubre sus paisajes, vive la magia con el álbum de Elsa. 125 años.
Es tiempo de conocer qué nos trae Sara Narváez en nuestra sección En la Mira. Feliz viernes para todos, bienvenidos a la buena información de cultura y entretenimiento en La Mira. Para mí es un placer saludarlos a esta hora. Les cuento que la corporación Manitas Alegres sigue formando a niños y jóvenes en el ámbito de la música. Este fin de semana participarán del aniversario del barrio Miraflores. La corporación Manitas Alegres, que busca iniciar a niños y jóvenes en la música, explica la forma como se puede ingresar a la entidad. Los niños, para ingresar a la corporación Manitas Alegres, sencillo, venir los viernes y sábados a las clases de 7 a 9 de la noche, acompañado con su padre, para hacerle la respectiva inscripción y pedir una documentación que se les hace y empezar a ensayar. Las labores se adelantan sin apoyo oficial, pero sí a la espera de las escuelas de formación por parte del municipio. Se trabaja en esta comunidad del barrio Los Lagos, Primero de Mayo, trabajo de proceso de formación en la música folclórica, recuperando esos espacios que se han perdido en Barrancabermeja, en la parte de música y en la parte de cultura. Esta corporación, que tiene su sede en el barrio Los Lagos, hará parte de la celebración del aniversario del barrio Miraflores, que se cumple este fin de semana. Y la Semana Bíblica se cumplirá del 25 de septiembre al 2 de octubre. Esta actividad es liderada por la diócesis de Barrancabermeja. El padre Orlando Lave nos extiende la invitación. Semana Bíblica por la Vida y la Paz es la que se celebra en la Iglesia Católica entre el 25 de septiembre y el 2 de octubre. El sacerdote Orlando Lave es uno de los voceros de esta convocatoria. Nos hemos unido a unas instituciones muy importantes también de nuestra ciudad, como la Universidad de La Paz, la Agencia Colombiana de Reintegración y la Oficina de Paz y Convivencia de la Alcaldía Municipal. Tenemos pues una semana llena de actividades, algunas más al interno de nuestra diócesis, otras, como les decía, lo hemos hecho en conjunto con instituciones bien importantes de la ciudad. Tenemos actividades con niños, con jóvenes, con familias. Con el lema "Desde la palabra de Dios, reconciliémonos de corazón", es impulsada esta iniciativa. Están invitados estudiantes de las universidades. El jueves tenemos una actividad muy bonita también, el ciclopaseo, que vamos a tener desde las 7 de la noche del Parque Camilo Torres hasta Inderva. Y el sábado tendremos un evento simbólico para ir clausurando la semana también, donde estamos todas las instituciones que les decía, en el Puente Elevado. El Puente Elevado ha sido un ícono triste, pero yo creo que es un icono de esperanza. Coincide el cierre de esta semana, el próximo 2 de octubre, con la celebración del plebiscito por la paz en Colombia. Y hasta aquí la buena información de cultura y entretenimiento. Que pasen una feliz tarde, pero recuerden, barranqueños, que ustedes quedan en la mira. Yo me despido como siempre, un besito. Chao, chao. Sarita, gracias. De esta manera también hemos llegado al final de nuestra emisión, pero antes de despedirnos, recuerde, Materiales Eléctricos Electrofer ilumina tu vida. Si quiere conocer lo que sucede en Barrancabermeja y la región, nos veremos nuevamente a las 6 en punto con Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Feliz tarde para todos.